Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana y aquí estamos con Crash Team Racing Nitro Fuel. Así es, y les cuento que ayer tuvimos problemas con el Capcom Soccer Choto y aún así lo pudimos subir. Y a pesar que también estuve grabando el Street Fighter X2 Plus y corre bastante bien, así que mañana se viene ese juego y ya el viernes el Mortal Kombat 11. Así que el domingo se va a reemplazar el Rocket League con el Dragon Ball Fighters, así que igual para que estén atentos. Así que vamos a comenzar con el arcade local. Vamos en una copa y hoy será el de la copa perdido. Y aún así ya nos falta poco para terminar las copas. Nos queda el de bonus, el del desierto y la del espacio. Así que vamos allá. Vamos a confirmar. Y vamos a escoger un personaje que a mí me encanta. Y bueno. Y es y nada menos que el pollo real. Así es, el pollo real. Que una vez me lo desbloqueé jugando el modo historia. Y aún así me divierte. Vamos a cambiar el carro para que vean cómo se ve el pollo. Vamos a colocar mejor el clásico. Perfecto. Y claro, y vamos a colocar ese diseño para que vean cómo se ve. Cool. Así que le vamos a darle listo y comencemos. Igual no olviden que siempre en la descripción dejaré mis redes sociales, el Twitter, Instagram, el Facebook y la página oficial. Y no olviden sus míticos likes porque así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal. Sí. Así que igual se vienen más juegos al canal y no solamente eso, también algunos clásicos que he jugado en la Super Nintendo, Super Bomberman, Super Mario World, Donkey Kong, también otro juego más que son de la Super Nintendo y de la NES puede que haya. O sea, me va un poquito con lag en el emulador de la NES, pero vamos a tratar de traerlo al canal. Así que bueno, así que no se pierdan porque se viene juego clásico. PlayStation 1 también. Lamentablemente de la PlayStation 2 no se va a poder subir porque estamos con problemas con la consola y no la va a poder subir hasta nuevo aviso. Así que ahora sí, vamos a comenzar. No, y nos caímos con el pollito. O sea, cuando me desbloqueé este pollo, yo nunca pensé que iba a ser tan tierno al jugarlo. Y la verdad que me impactó demasiado, sí. Porque igual tenía un tutorial. Oh, Dios mío, nos caímos de nuevo. Y claro, o sea, gracias a ese tutorial pude desbloquearlo. No, no caímos de nuevo. Bueno, y aún así, claro que se nos atravesó tanto los carts también. Los carts, eso. Bien, vamos en la primera. Y aún así, bueno, como siempre, tenemos algunos fallos en conducir. Porque igual me tapa un poco el reflejo de la ventana al televisor y cuesta un poco al doblar. Y aún así el chicle se me pegó en la mano y no lo puede solucionar. Un clásico. ¿Y cómo vuela con su alita? No. Bien.
tenemos que tener con más cuidado porque, claro, porque cada vez que lo hablamos tenemos que ir con más cuidado. Y aún así, últimamente he estado viendo videos de este mismo juego y no, hay varios jugadores que son más buenos que yo y claro, o sea, usan muy bien el turbo y me sorprenden. Hasta se saben todos los atajos. No, son increíbles. O sea, yo recomiendo que vean los videos del juego, en serio. Porque los que suben este juego... nos caímos. Sí, porque los que suben... No, son magníficos. O sea, tienen un buen puntaje y aún así sí, van a la primera. Y también el online también. Bueno, como yo no tengo el online, no puedo. Que no tengo la plus. O sea, puede que lo tenga, pero... Pero el caso es que no puedo pagar casi nada. Bueno, yo digo que el mejor tiempo que hemos sacado resultó con el 1, con 22 en la vuelta 2. Lo dije al revés, perdón. Después sigue la vuelta 3 con 1.452. Y la última, la vuelta 1 con 1.11.16. Nada mal, y aún así que se nos dificultó un poco al doblar en la pista. Así que le vamos a darle en continuar. Mientras que nos den más monedas Wumpas. Así que le vamos a darle en siguiente. Y aún así, como no suelo jugar online en este juego por la plus, yo prefiero en offline porque yo me divierto más en las copas, también en las batallas también que tiene este juego. O sea, el contenido que tiene el juego y no, me divierte bastante. Y también estoy tratando de desbloquear la cajita de checkpoint. Sí, esa cajita que ya se convirtió en meme. Así que ojalá que en un día de estos, o puede que la próxima semana, no sé, podamos mostrar el personaje, pero sí nos va a costar un poco de desbloquear. Pero igual hay que terminar las copas igual. Y nuestro kart le combina bastante con nuestro bollito. Pero aún así, esta pista, la de Oxide, sí también cuesta un poquito, porque claro, también tienes que doblar demasiado. Y claro, y más con el turbo y eso, aumentan más la velocidad. A eso es lo que me refiero yo. Vamos. Y lo que hay que hacer para poder avanzar es que coger esas cajas con... A eso es lo que me refiero yo. Para que aumenten un poquito la velocidad. Bien, el Blue Fire. Y claro, ven. A pesar del Blue Fire, con eso ya aumenta más la velocidad. Hasta yo me jugué en modo historia y aún así me divirtió mucho. Estuve horas jugando y al final llegué con Oxide. Costó sí como derrotarlo, pero igual la ganamos. Ojalá que un día podamos subir también el modo historia. Porque, claro, yo estoy subiendo los gameplays, pero no el modo historia. Pero igual voy a tratar de subir el modo historia. Así que, bueno, hay que esperar. Si tengamos más tiempo, ya lo podemos subir. Y creo que el domingo vamos a cambiar el Marvel Spider-Man con otro juego. Porque igual se los quiero mostrar al canal, ya que sería la primera vez que lo vamos a transmitir en nuestro canal de YouTube. Y bueno, así que con el pollo, así nos va a dar la más suerte. Bien, hasta la lira lo dice todo, volando. Si ustedes ya se desbloquearon
a este pollo real. Digo, ahí pueden decir en los comentarios cómo fueron sus reacciones tras de bloquear a este personaje. Porque para mí fue algo que yo también estaba esperando y fue muy divertido de bloquearlo. Y claro, porque es muy tierno. Es demasiado tierno para ser verdad. Y aún así, el que más me impresiona de este juego son las cosas que tiene para desbloquear. O sea, la tienda, los boxes. O más bien en inglés, la pit stop. Y no, o sea, ahí se pueden desbloquear todo tipo de cosas, las skins, ítems, logos, de todo. O sea, claro. La tienda siempre va a estar ahí para desbloquear cosas. Y lo que sé que este juego es el remasterizado de la PlayStation 1. Pero aún así, superó toda mi expectativa y agregaron más personajes aún. Y eso es bueno. Bien, qué buen choque. Bueno, sí, sí fue un choque. Así que con el pollo real, sí o sí tenemos que ganar esta. No, uy, por poco. O sea, claro, por poco tocamos la nitro. Nada mal. Y aún así creo que otra vez estuvimos casi a la par en los tiempos. Y el mejor que salió fue el la vuelta 2 con 1.10.954. Después la vuelta 1 con 1.20.31. Y la última, la vuelta 3 con 1.23.24. Nada mal, pero igual estuvo casi parejo. Pero claro, la que salió mejor fue la vuelta 2. Así que le vamos a dar en siguiente. Ahí nos están dando más monedas Goombas. Uy, creo que nos dieron más monedas Goombas con 139. Y vamos a darle en continuar. Pero estás viendo unos videos del juego y aún así la gente se sabe en todo el atajo. Y aún así, en una pista ya me aprendí el atajo y costó hacerlo. No, igual. O sea, yo practiqué y al final me salió. Porque, bueno, toda la gente ya se sabe los trucos, entonces. Yo me sé algunos trucos, pero no todos. Porque igual yo me desbloqueé el de Penguin. Y claro, eso se hace con un truco que creo que se hacía por medio de un código. Y claro, y así se desbloquea. O sea, hay pocos personajes que se desbloquean por trucos. El pollo real y el Penguin. Yo creo que es Penta Penguin, si no me equivoco. Che, tiene que ser ese. Ya. Activar la cámara. O sea, expandir la cámara, iba a decir yo. Bien. Así me gusta. Oh, la canción de este escenario. Muy buena. Es como muy pegajosa. Sí, pegajiza, pero no. Vamos. Bien. Bien, nada mal. Oh. Uy, por poco. Wow, falla. Me superó bastante la, o sea,
Pobre pollo. Bueno, déjalo pasar. Ay, sí, ahora sí ya no costó. Bien. Teníamos el Blue Fire, pero no fallamos. Ya me está quedando dormido ya. Ya murió. Ya. Oh. Eso le dio el dolor al pollo. Bien. Uy, por poquito. Vamos, súper bien, vamos, súper bien. Bien. No, se nos quitó, se nos fue. Bien. Oh, abre igual todo bueno. Y nada más, bien. Oh, ahora sí me sorprendió bastante. ¿Por qué? Sí, por el tiempo. Y les cuento que el mejor es la vuelta 1 con 1.0.16. La vuelta 2 salió con 1.6.19. Y la vuelta 3 con 1.8.93. Nada mal. O sea, lo hicimos bastante bien y pudimos superar ese tiempo. Sí, por supuesto, porque justo lo hicimos. Y más monedas Wumpas aún. Así que igual si vienen más cosas por desbloquear. Así que atentos, atentos. Y ahora sí vamos a la última pista. Yo creo que esta va a estar más reñida aún porque se viene con todo. Y no me imagino que ustedes se van a enamorar de la pista. Pues sí. Y vamos a sacar un poquito la pantalla. Para poder jugar lo más bien. Porque, bueno, hay que hacerlo. Bueno. Algo que suele pasar a veces. Bueno, es un fail, pero igual suele pasar. Porque los lentes que yo uso son para de cerca. Y aún así no estoy acostumbrado a ver de lejos. Y claro, me cuesta ver un poquito la letra chica. Y cuesta un poco. Sí. Oye, que va a costar porque a veces no leo bien la letra chica. Entonces hay que ver mejor de cerca. Y ahora sí, con el pollo real. Y ahora sí, que comience la masacre. Pero no sé por qué ahora. Ay, no, fallamos. Ojalá que a la siguiente podamos ir al atajo. Bien. Hay que avanzar lo más rápido posible. Bien. Nada mal como estamos avanzando. Bien, lo tenemos.
Ay, no, fallamos. Creo que, claro, nos faltó activar un poquito más el turbo. Ese fue el problema. No, la TNT no. No debía haberlo desperdiciado. Bueno, no importa. Vamos a activar ese power. Bien. Ya, ahora sí. Vamos, si lo hacemos antes de que llegue. No. Ya no importa. Uy, ya, ni siquiera hicimos el atajo. Ya. Bueno, no pudimos hacerlo porque cuesta. La otra vez me salió, pero no sé por qué. Ah, a lo mejor porque faltó más activar el turbo. Sí, tiene que ser eso. Y claro, porque el tiempo corre, entonces hay que hacerlo todo rápido. Oh, creo que exageramos un poquito con darnos vuelta. A ver si. Así que vamos a salir y completamos la pista. Nada mal, pero aún así me sorprende bastante el tiempo que sacamos. Y el mejor que nos salió fue la vuelta 2 con 1:10:36, después la vuelta 1 con 1:11:60 y la vuelta 3 con 1:21:98. Nada mal, pero aún así lo pudimos pasar. Así que nos costó un poquito para hacer el atajo, pero bueno, algo es algo, pero lo pudimos pasar. Así que ahora sí vamos a ir a la celebración. O sea, que ahora sí se viene a lo chido, sí, por supuesto. Porque la celebración siempre es lo que nos hace divertir. ¡Qué silencio! Nada mal. Sí, es un silencio enorme. O sea, bueno, suele pasar. Y ahí está la copa. Y ahí está Coco. Y también Koala Kong. Nada mal. Y la celebración del pollo me dice que. ¿Qué están haciendo aquí estos pendejos? Bueno. Gracias al pollo lo pudimos pasar. Y él lo dice clarito. Con sus patitas, sus alitas y su corona. Así que gracias chicos por vernos, cuídense, no olviden que este sábado vamos sí o sí el GTA V a retomar la historia y el domingo no se sabe qué juego vamos a transmitir. Así que cuídense, los quiero, un abrazo fuerte, sayonara, bye bye mis niños.